Soy hija de un feminicida. Mucha gente nunca entenderá por qué peleo tanto por los derechos de la mujer. Sin embargo, ustedes no entienden que yo estoy del otro lado de la moneda. Aquel lado del cual muy pocos se atreven a hablar, ya que mi sangre es la sangre del monstruo de la historia. Mi padre no estuvo en mi cumpleaños, ni en mis recitales, ni en el día de mi boda, ni en el nacimiento de mi primer hijo. Y todo esto fue por sus decisiones. A pesar de que mi vida estuvo llena de ausencias, siempre entendí que jamás se iba a comparar mi dolor al dolor de las familias de sus víctimas. Es por eso que mi lucha contra el feminicidio es personal. Me costó muchas relaciones con mi familia poder llegar al punto en el cual estoy ahorita y poder aceptar que a pesar de que era mi padre, era justo y merecido que él estuviera tras las rejas. Es por eso que el día de hoy yo te puedo decir con el corazón en la mano que jamás serán suficientes años y jamás habrá suficiente justicia y no hay cadena perpetua tan grande que permita que sea justo. Pero verlo tras las rejas es justo.